Buenas, mi gente, bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and English. Well, Grandson acaba de sacar una tiradera. Grandson just came out with a diss. And by the way, I hear a lot of people saying Spanglish, and I'm trying to be careful with that because I don't like starting the sentence in one language and then finishing it in the other one. The purpose of this channel is to translate, to do it in English and in Spanish. And sometimes I get caught up with the emotion, so I forget and I start talking in one language and then I end up in another one. So, una cosa que quiero aclarar es que hay gente que han puesto comentarios de Spanglish y gracias por decirlo. Y lo siento porque ese no es el propósito de este canal. Mi propósito no es empezar una oración en inglés y terminarla en español o empezar en español y terminarla en inglés. Mi propósito es traducir de inglés a español. Actualmente es bilingüe porque ustedes así lo pidieron, porque ustedes me pedían que hablara en español, porque mi idea original era hacer estas reacciones en español, o sea, reacciones de cantante en español en inglés. Y los que acá y los que rapean en inglés, hacerla en español. Esa era la idea de este canal. Pero comenzaron a pedir que pusieran subtítulos. Y aunque yo lo agradezco cuando los artistas lo hacen, yo no tengo tiempo para hacer eso, ni sé cómo. Y no tengo dinero extra para pagarle a nadie. Todavía no. Cuando yo tengo un dinerito, entonces voy a pagarle a alguien para que me ponga los subtítulos. Y así a lo mejor nada más tengo que hablar un solo idioma. Maybe that way I'm only going to speak in one language once I'm able to pay someone to put in the subtitle. Because that's tedious. But I'm going to try to translate. I have to be careful with the Spanglish crap because I get caught up with emotions. A ver, niños, calma, calma, niños, calma. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, una pelea de ricos en la Academia de Bel Air o qué? Yo tengo dinero, tú tienes más. Will Smith contra Carton, así. Putos fresas de mierda. Yo. Aunque se llama mesanas y Busta Rhymes, ellos saben que nunca vas a ser hip hop. Da igual el dinero si la calle sabrán que nunca fuiste parte de la cultura real. Te hemos roto tanto, solo puedes llorar. El juego cambia sin MC a jugar. Vete a Jimmy Fallon que te la va a mamar. El equipo Ben es malo, nunca te la va a dar. Me ha llamado en Se le está diciendo de toda la gente con la que él se ha tomado foto, porque tomarse foto y pertenecer en el círculo son dos cosas muy diferentes. So he's mentioning the times that Residente has taken photo with famous people in hip hop, you know, and even out of hip hop like Jimmy Fallon. But, you know, it's like taking a picture with someone doesn't mean you're in the circle. It doesn't even mean that they've given it to you. No quiere decir que te la han dado. ¿Me entiendes? Que puedes, que te están diciendo que porque te estás tomando una foto con ellos que ya te aceptaron en el rap game. They didn't accept you in the rap game just because they took a photo. And he's like, everybody, you can take a picture with all these people, but hip hop in Spanish, we don't give it to you. A ti no te vamos a dar el hip hop en español. Porque él nunca se interesó por el rap. Mientras más estudio y más veo la cultura del rap en español, más me doy cuenta que Residente tenía el dinero y la oportunidad, porque él hizo un documentario en Venezuela. Él tenía el dinero y la oportunidad de mezclarse y ponerse a estudiar y a ver quién eran los raperos de esa área y hasta tomar clase con ellos, practicar e inclusive producirlos. Si hubiera tenido coco, ¿me entiendes? If he was smart, you know, with the money that he had, when he was making all that money, and he was going to Venezuela making documentary, if he was really interested in rap, he would have gone to the street of Venezuela. He would have learned about the rap culture there. He would have met Canserbero. He would have taken, you know, maybe taking courses with them, practicing, because you know, when you practice with someone, the better you get. Cuando practicas con alguien, está mejor. Ojalá que Grandson vaya y le reclame de la vaina que le dijo por celular y que después se echó para atrás, como que iba a ir a su programa, porque ahora él queda vindicado, no por lo que él sacó, sino porque el acapela dijo algo de eso, de que Residente habla y después cuando habla se echa para atrás y también lo dijo el NK. NK and Acapella both said that Residente said one thing in person or on the phone, but then he acted totally different. Like he made deals with them, like I'm gonna do things with you, and then he never showed up.
And he did the same thing with grandson. This vindicates grandson. He actually did do that, even though grandson did not let that part go out in his when he showed the voice message, when he let us hear to the voice messages. Las madres de los niños de Bel Air están encojonadas. Te van a demandar por allanamiento de morada, porque un calvo les está robando dientes bajo sus almohadas. Y es que tú del género realmente solo tienes dientes de mono y de la academia de los Grammys del presidente. La ignorancia les ha sido latrar a un incompetente, y se los quitas para que te mamen el bicho sin morderte. Mira, esto es un vinilo, sirve para hacer scratch. Supongo que no te lo explicaron ni Casey ni Nash. Se ponen este aparato que se llama plato y hace un sonido que nunca hemos escuchado en tu rap. Y es que la final no es lo mismo si no se... Vinilo, así que se llama, es como vinilo de scratch, chiqui chiqui, de chiqui 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 chiqui. That's, I don't know, yo no sabía que se llamaba vinilo. Vinilo pensaba que era el vinyl, you know, el récord, el long play en sí, pero el scratch, el chaca chaca chaca, sería, ah, yo no sabía eso. Ve que te digo que se aprende a cada rato. I learn, the more I listen to this stuff, the more I learn about rap in Spanish. And also rap in English, también rap en inglés, se aprenden de las dos, en las dos cosas. Y no, está bueno, sí, porque el residente, ¿me entiende? Solamente ahí allantando de que es rapero. Y me gustó la fresa, tarta de fresa, creo que es un strawberry pie. Creo que es una, un pie, una, ¿cómo que le llaman? Una torta. Pero no una torta de bizcocho, porque también a la torta le llaman bizcocho. Coño, que si yo me lo sabía, ahora se me olvidó el nombre. ¿Cómo es que le llaman al pie en español? Pero yo sé que no es tarta. Eso, esa vaina es española. Clay. Tú dices ser rapero y no conoces un disco de Jay. Porque si sí, tú eres rap, el rap fresa para clase alta, del que escucha Cosculluela y su grupo de banderas blancas. Te ríes de él porque es blanco igual que Balvin, porque es rico, que es lo que en España llamamos pico. Se crió con servicio y coches caros en el parking. Cabrón, lo que estás contando es la infancia de tu hijo. Lo siento, ahora no te vayas en sentimiento, que tú metiste a los chicos de Cosculluela y de Tempo, por no hablar de cuando sacaste fotos a los de Tecuán. Shout out para él, para ya el sí, Tito ya. Ok, le está tirando ahí de lo que hizo el residente con la demás gente sacándole a los hijos. So he's dissing him there with the same thing the residente did dissing kids. The other people kids, Cosculluela kids. And I like the White Panther thing. Me gustó el juego de palabra ahí de la pantera blanca, porque son todos blanquitos, de all white. And he's like, y eso sí, Cosculluela sí que es blanco. Ahí Granza no puede decir, pero no, no parece, le parece mezclado. ¡Claro! Ninguno de los caribeños, bueno, muy poco, si son blancos puros que nunca se mezclaron o acaban de llegar. One or the other, either they never mix their family, so you know they were racist, right? And a lot of Spaniards did that. My great-grandparents did that. Mi tatarabuelo hacían eso, no se mezclaban, fueron los nietos de ellos los que se mezclaron, fueron los nietos de ellos los que nos dieron la raza. Anyhow, I don't want to say that, I want to go there, but that's the thing, you know, it's like, he's, Cosculluela is totally white, you cannot say that he's not. He's like, oh, the White Panthers, and then he's like, hey, you're mentioning that Cosculluela was born, I mean, was raised with the cars, you know, and garage, and servants, you're describing your kid's childhood, estás describiendo la infancia de tu hijo, ¿y qué? Eso que tiene Cosculluela, que tuvo Cosculluela. Pero claro, ahí el residente va a decir, sí, pero mi hijo no va a aclamar de que es de un barrio. I know, residente, that's the first thing he's going to say. My son is not going to claim that he's from a hood. He's going to claim that he's from. That's that he's where he's from. Porque eso es lo que no le gusta al residente de Cosculluela. He tenido que contratar a un puto baterista, porque sabes que si no, no sabes ni seguir la pista. Se nota que en la vida has tenido que limpiar subnormal. No se puede barrer en vertical. Benny no pronuncia bien la R y tú sonriendo, pero hasta te escucho. No se puede barrer en vertical. So you cannot sweep when you're going down to the bottom. I guess you gotta sweep up or sideways. Tiene que horizontal, es que se puede barrer. Por no hablar de cuando sacaste fotos a los de Tecuán. Shout out para él, para ya el sí, Tito Jan. Has tenido que contratar a un puto baterista, porque sabes que si no, no sabes ni seguir la pista. Se nota que en la vida has tenido que limpiar subnormal. No se puede barrer en vertical. Benny no pronuncia bien la R y tú sonriendo, pero te has escuchado decir la F escupiendo. Vete al logopeda, no tiene que ver con el acento. Parece el pato Lucas, sabes que no estoy mintiendo. Claro.
creo que en 2005 quedamos con el culo trinco. Nunca vimos rapear tan mal a alguien que iba de hip hop. City con hippie, con hippie, con tricky, con piqui. Cabrón, es mejor una improvisación de Dippy de Nicky. Y como Vicky no te mama el puto glande. Dices que sus entrevistas son irrelevantes, casi tanto como la que hiciste con Vico y Alto, donde le censuraste cuando habló de Cuba, que era lo más interesante, tragándote. Le tiró lo de Cuba. He did the Cuba thing. He hasn't mentioned anything about him telling him also that he was going to go to his program and, you know, flaking. Le está tirando ahí lo de Aldo, que Aldo fue a la entrevista. ¿Tú entrevistas con ese? ¿Tú dices que esa gente no entrevistan bien? ¿No tienen buena entrevista? ¿No son válidas? Pues es como la entrevista tuya de Aldo. Y que quitaste lo que Aldo dijo de Cuba. You took a, you edited out what he said about Cuba. Está buena esa. Pero claro, ahí está de que este tipo, al residente pues le vale ya. Yo después voy a hablar de eso, su ideología ha cambiado. ¿Ha cambiado o él nunca fue lo que él dijo que era? Del bicho de Don Omar hasta las venas. En el rap si hablamos de Don solo es de Cartagena. Es cierto que la rima de idealista fue una mierda, pero es mejor que estas cuatro tuyas que valen verga. Pa' que veas cómo te sale leche por las tetillas. Pa' que veas cómo sudas Paico por las patillas. Pa' que veas cómo se destornillan los tornillos de la tablilla. Pa' que veas cómo retumba el bajo en el túnel Minilla. Te puedo dar mil palabras que rimen con fonallera. Te puedo dar asonantes y tus consonantes de mierda. Ya te di más de 2000 palabras en aquella lección. Fue un ostión como el que te dio tu hermano el maricón. Eres bueno, pero solo cuando te autopromocionas. Le llamó gay al hermano. Como ese. Y le puso el video. Ah, y otra cosa también que me gustó, lo de, ¿cómo se llama? Yatsi Yang, que le mandó saludos este, y le mandó también saludos a Tech One, porque según ellos, Tech One ganó. A lot of people give it to Tech One, that diss track between Residente and Tech One. So he's like saying hi to Tech One, because apparently Residente put pictures of Tech One, puso fotos de Tech One, pero ¿qué puso fotos de qué? Pues yo no me acuerdo. No, o sea, no, a lo mejor no vi ese video y vi la mal que tenía la lírica, no vi el video que sacó Residente. Así que le puso foto. Yo sé que lo desbarató. Yo sé que ese tipo averiguó toda la vida del vato y le puso todo. I know that he spread out everything about Tech One's life, about what he did as a manager of Gardeners. You know, he went off on him and saying that he exploits undocumented people, diciendo que explotaba personas indocumentadas. O sea, porque el Tech One supuestamente es el manager. Pues sacas esa mierda que a tus fans les decepciona. Nos mencionas y nos pones a comer un mes, pero si llevas viviendo del puto Cosculluela un año entero. Repites 20 veces las mismas respuestas. Esta es como aquella, aquella es como esta. 9 minutos de comparaciones como en los 80. Enhorabuena, ya eres el top 1 en letras de mierda, criticando a los que iban a un colegio de pago. Y tú mismo fuiste a Nuestra Señora del Pilar. Lo que pasa es que como no te... Le estás diciendo el nombre del colegio que fue. Pues sí, Residente ha dicho eso. No sabía el nombre de la escuela. I didn't know the name of the school. He's mentioning the private school that Residente went to. I never heard of it. I didn't know that. But I did know that Residente went to public and private school because he has a bar that says, estudié en escuela pública y estudié en escuela privada. Por eso es que en la calle me sale bien la jugada. Residente has a bar where he said, I study in public school and I study in private school. That's why on the street, that I know how to play the game. But he's saying, hey, you know, you're talking smack about the other one going to private school. You went to private school and mentioned the private school. Pero este le está diciendo todo el excremento de que el otro va a escuela pública, a privada, y tú fuiste a escuela privada también. Fuiste a escuela privada y le da el nombre a la escuela privada a la que fue. Te daba la nota y eras un vago. Quisiste ir a San José y no te dejaron entrar, enseñando tus trofeos como una niña pequeña. Beyoncé tiene más que tú y nunca los enseña. Si te tiramos todos porque tú eres el primero, entonces si tiras a Balvin, él es el número cero. Atrévete a decir el nombre del antifreca. No soy creyente, pero que Dios lo tenga en su gloria. Pero como no aprendas a tener la lengua quieta, a lo mejor en breve le rezamos también a tu memoria. Y esos mató. Diciéndole ten cuidado, no esté mencionando el nombre de ese muchacho. Le mencionaste el nombre antipeca, que descanse en paz. Pero el otro dijo el nombre de pila. The other guy said, Residente said the name, the short name. I don't know if that's his real name, but the name that he went by, and antipeca is the artist's name. El antipeca es el nombre del artista. Y le está diciendo, bueno, que descanse en paz. Y atrévete a mencionar el nombre. ¿Por qué no lo menciona? Porque puede ser que sea a ti que le estemos rezando después. He's like saying, yeah, you know, he's using the song of Residente. Atrévete, salte del closet.
And he goes and says, atrévete, you know, dare to say the guy's name. You don't, because you know that you will be the one that we will be praying next. Darás sonantes y tus consonantes de mierda. Ya te di más de 2000 palabras en aquella lección. Fue un ostión como el que te dio tu hermano el maricón. Eres bueno, pero solo cuando te autopromocionas. Después sacas esa mierda que a tus fans les decepciona. Nos mencionas y nos pones a comer un mes, pero si llevas viviendo del puto Cosculluela un año entero. Repites 20 veces las mismas respuestas. Esta es como aquella, aquella es como esta. 9 minutos de comparaciones como en los 80. Enhorabuena, ya eres el top 1 en letras de mierda. Criticando a los que iban a un colegio de pago. Y tú mismo fuiste a nuestra señora del Pilar. Lo que pasa es que como no te daba la nota y eras un vago, quisiste ir a San José y no te dejaron entrar. Enseñando tus trofeos como una niña pequeña. Beyoncé tiene más que tú y nunca los enseña. Si te tiramos todos porque tú eres el primero, entonces si tiras a Balvin él es el número cero. Atrévete a decir el nombre del antifeca. No soy creyente, pero que Dios lo tenga en su gloria. Pero como no aprendas a tener la lengua quieta, a lo mejor en breve le rezamos también a tu memoria. Y esos matones a los que pagas son los que en el tráiler del Príncipe de Bel-Air le daban vueltas en el aire. Cabrón, todos sabemos que no es que te respalden, es que cualquiera acepta dinero cuando aprieta el hambre. Un toyaco que nunca fue de la... Ese fue un knockout. Ese no fue un punchline. That was a knockout right there. That guy slamming, because Residente's ideology has changed so much. It has changed. Now he's bragging about having friends from the hood. And he was showing these guys, which is something that NK Profeta also mentioned that he did in the other song, Querido Luisito, Querido Luis. He did that too, mentioning gangsters in New York, and he mentioned them by name. And, you know, and that you don't do that in the hood. And this guy is like, we all know that those are the actors that spin around Will Smith, because when you people are hungry, they'll take money. You can pay anyone. Esa estuvo muy buena, esa fue un knockout, porque el Residente ha cambiado tanto en su ideología, que su ideología en la música. Yo no sé si en personal era así, yo estoy hablando simplemente de la música. La barra que sacaba Residente eran de propas, de pro letra, inclusive tiene una canción, La Bala, que dice que cuando la persona no sabe hablar, no puede discutir, es que dispara, porque es más fácil silenciar al otro. Y ahora está mencionando gangster. Él no es gangster, pero tiene su gangster. Y mencionó lo de Nueva York también, con lo que NK Profeta lo mencionó, que fue una cosa que le molestó a NK Profeta que hablara de los gangsters cuando él había sacado una canción como Adentro. Y ahora viene el Grandson y le dicen, hey, esos son actores. Esos son los actores que le hacen a la voltareta a Will Smith. Porque cuando la gente tiene hambre, o sea, cuando cualquiera hace, por un actor cualquiera, tú puedes agarrar a alguien y le paga, hey, párate ahí, te voy a apuntar a ti, ya tú verás, eso es todo. Cultura hip hop, que llamó llorando a Elías porque le querían pegar. Y shout out para Capela que te partió a la mitad. Pero tú sí eres rapero de los Wu-Tang Clan. Tuviste que hacer la promo con inteligencia artificial, porque en realidad nunca tuviste un poquito de la natural. Repasamos tu lista de Grammys, ninguno es de hip hop, excepto uno que es una balada y lo llamaron rap. Cabrón, ser baladista como Ricky no es lo que quieres. Mira tu discografía, tú ya lo eres. Acusando de machista a Cosculluela, joder. Si llevas meses sin pasar de la pensión a tu ex mujer. Y luego hablas de quien escribe tu nombre con C. Ahora, esa vaina es algo que se te inventó el Grandson. Grandson has to be making this up. Yeah, how do he know that? He's like, you have months now that you have not paid child support. No le ha pagado el child support, que imagino que es la pensión. O a lo mejor también es el wife support, porque hay una ley, bueno, no creo que la haya en Argentina. Eso es aquí en Estados Unidos. Tienes que pagarle a tu ex mujer hasta que ella se case. Tienes que darle mantención. Tengas o no tenga hijo. Pero si tiene hijo, encima el child support. Whether you have or have, you don't have kids, your wife, you know, depending on the circumstances and how she was living, you know, she gets a pension from the husband. It's a wife, a spousal something. I forgot the terminology. But it's a spousal something. And until she gets married, that's when, or he gets married, that's when they stopped giving out. Jenny Rivera had to do it with one of her ex-husbands. La Jenny Rivera lo tuvo que hacer con uno de sus ex-maridos. So eso va para los hombres y para las mujeres. Pero él está diciendo que no le está pasando dinero a la mujer. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Lo llamaron rap. Cabrón, ser baladista como Ricky no es lo que quieres. Mira tu discografía. Tú ya lo ves. Esa estaba buena. A mí me gustó esa. Esa fue también. Ese también fue otro punch. Ese fue otro punchline. La otra fue un knockout, lo de los gangsters. Eso fue directo al cuello.
Y shout out para Capela que te partió a la mitad. Pero tú sí eres rapero de los Wu-Tang Clan. Tuviste que hacer la promo con inteligencia artificial, porque en realidad nunca tuviste un poquito de la natural. Repasamos tu lista de Grammys, ninguno es de hip hop, excepto uno que es una balada y lo llamaron rap. Cabrón, ser baladista como Ricky no es lo que quieres. Mira tu discografía, tú ya lo eres. Acusando de machista a Cosculluela, joder. Si llevas meses sin pasar de la pensión a tu exmujer. Y luego hablas de quien escribe tu nombre con C. Ya te dije que vi varias erratas en tu página web, pero mira tu último tweet y hay dos faltas de ortografía. La tilde de más y no se pone mayúscula batería. Cabrón, ya escondiste la camiseta del Khan. Vete a hacer un homenaje a la puta memoria de Fidel. Deberías darle la vuelta a las sílabas y hacerte una camiseta con la cara. Sí, pero de Díaz Canel. Y tú, principito, si vas a robar a alguien de... Pero de Díaz Canel, ¿quién es ese Díaz Canel? He's like, you should do another a t-shirt and draw the face, pero Díaz Canel, no sé quién es ese, déjenme saber ahí. Pero le está dando duro, y qué bueno, y no mencionó lo de Acapella. O sea, nada más me le dio shout out a Acapella. I'm glad he did not mention, I thought he was. Yo pensé que iba a tirar y decir que Acapella, diciéndole blanco, pero no mencionó nada de eso. Sí le dijo que era de los Wu-Tang Clan, the Wack. Residente belongs to the Wack. Y oscura batería. Cabrón, ya escondiste la camiseta del Khan. Vete a hacer un homenaje a la puta memoria de Fidel. Deberías darle la vuelta a las sílabas y hacerte una camiseta con la cara. Sí, pero de Díaz Canel. Y tú, principito, si vas a robar a alguien, deja de robar al underground, ¿ok? Que back to back ni que pollas las de 12 horas. Soltar la mitad de la que no has soltado el día anterior. No vocalizas al hablar porque se te va a saltar el puto Botox. Presas de mierda. Aunque se la mame sanas y basta rhymes. Ellos saben que nunca vas a ser hip hop. Da igual el dinero si la calle sabrán que nunca fuiste parte de la cultura real. Te hemos roto tanto, solo puedes llorar. El juego cambia sin MC entra a jugar. Vete a Jimmy Fallon que te la va a mamar. El equipo Ben es malo, nunca te la va a dar. Nunca te la va a dar. Nunca. 30 putos Grammys o más y ni uno de puto rap real hip hop. Vete a mamarte un bicho a la academia. Y parece que la que única que le dieron de rap, porque él está diciendo ahí que él no tiene ninguna de rap de las categorías, sino la única que le dieron era una balada. No me acuerdo cuál fue la que le dieron. ¿Fue la de los besos? Was it the one about the kisses? Did he win in 2020? He got that award? The best in rap? The best rap song? I didn't know that. O cuál, sí, porque esa es la única, yo sé que le está como cantando. Y René la otra. Pues René, ¿cuál fue la que le dieron la del premio de rap? Which one is it? I don't know, no sé. Pero estaba buena esta tiradera y, ¿me entiende? Ojalá que el residente le tirara, porque ya el Granza en lo que se refiere a academia, gramática, lo ha asesinado, lo ha acribillado. Y repito, ese era el que René tenía que tirarle, porque René lo decía y su ideología está cambiando ya cambió. Él lo decía, que para tirarle a él había que haber ido a la escuela. You have to diss him, you have to have gone to school. Y le han tirado gente que han ido a la escuela, que por lo menos se sentaron la nacha durante la clase de literatura, o at least they sat down their butt during a literature class and they learned their rhymes. And if you got to the end of this reaction, give it a thumbs up, subscribe if you haven't subscribed, leave a comment. ¿Qué le pareció? ¿Se lo comió o no se lo comió? What do you think? Did he eat him up? Did he eat him up or not? I think he ate him up. That's the honest truth. He came out and with that one, with the people, you know, twisting the actors like Will Smith, he killed it. Esa barra de que le estaban dando vuelta como los actores Will Smith, la mató. Lo mató.